El Panteón Municipal de Zamora recibió a miles de personas durante el primer puente del mes de noviembre, guardando las medidas sanitarias y protocolos, mismos que permitieron un mejor control y circulación de los visitantes. Pero al limitar el ingreso de menores de 12 años, varias familias tuvieron que turnar su acceso al lugar, ya que por disposición de la Secretaría de Salud no se les permitió el paso al Camposanto. Jaime Méndez, coordinador del Panteón Municipal de Zamora, informó respecto a la visita de estos días. Con mucha afluencia, de manera muy ordenada, con mucha conciencia de todas las personas que están visitando a sus seres queridos en las diferentes tumbas, pues cada quien, gracias a las instrucciones que ha dado nuestro presidente, el licenciado Carlos Soto, a las diferentes direcciones, a las diferentes coordinaciones también, gracias a los bomberos, a los a Cruz Roja, Rescate, a la Policía Municipal, en fin, al Zapas, a Jardines, Parques y Jardines, en fin, están involucradas muchas dependencias que nos han apoyado para llevar a cabo este evento, que ha sido, yo lo califico de excelente, el comportamiento de las personas ha sido excelente, tanto la afluencia como el retiro de ellas mismas. Alrededor de 4.000 personas por día tuvieron acceso por ambas entradas, en las que instalaron filtros de sanitización, y se contó con el apoyo de Policía y Tránsito Municipal, así como de Protección Civil y bomberos, quienes permanecieron en las inmediaciones del Camposanto. No cabe duda que el Panteón es un lugar muy emblemático, que aunque recordemos a nuestros seres queridos una vez al año, pero vea la afluencia de las personas, no ha dejado de fluir, tanto de entrada como de salida. La gente viene con mucho gusto, con alegría, ¿verdad?, de visitar a sus seres queridos. Informó para Noti 13, Pablo Torres.